Entonces, mientras me tomo mi cafecito frío voy a hacer una eh, para ponerla en la chimenea una como tirita de florecitas para ponerla en la chimenea pensaba comprar una pero dije mejor ahorro ese dinero y lo invierto en una muy bonita para navidad entonces eh, voy a hacer una con estas flores que tengo que pues no usé la verdad porque mi decoración pues fue otro tipo pero en una en una tirita si sí se va a ver bonita con estas flores entonces voy a hacerla con este y pues tengo estas florecitas aquí, estas otras acá, así que vamos a ver qué sale de esto, y ustedes van a ver si me sale o no me sale. Pues ya puse a calentar aquí mi pistolita, así que vamos a mover esto. Y voy a ver qué tan larga la quiero. La quiero voy a ir, voy a ir haciéndolo de aquí. Voy a ver si pongo, yo creo que unas. unas florecitas por aquí. Me gusta quitarles esto porque se pega mucho mejor. Se, y se hace bien fácil. Miren, le quitan la cosita esta y se viene súper fácil. Las rojas. Bueno, ¿no? Rojas, como naranjitas. Y ya una que otra yo creo. Este. Tengo estas ahí. Una que otras es de estas florecitas. Tengo de dos colores. Una como más rosita y otra como que. Pues miren, así es como me quedó. Le puse unas que otras calabacitas ahí, nada más dos. Siento que le quiero poner otra, pero esa es la flor grande que había en medio. Entonces, así es como se ve. Vamos a ver cómo se ve en la chimenea. Miren, la terminé poniendo aquí en la entrada. Se ve mucho más bonita. Y vi esto en un video que alguien ponía una así bufanda, como de decoración. Miren. Se ve bonita, ¿no? Pero no voy a esconderle la etiqueta. Ahí está. Ay, se ve bonita aquí. Me gustó. Se ve bonito. ¿Qué les parece? Y aquí voy a poner la cosita que les mostré de compras para que huela bonito cuando entren a la casa. Nada más ahí. Y puse esta calabacita extra. Así ya las había puesto. Pero puse esta otra que dice tempo. Y abajo decidí poner el buhito. Y esas ramitas para que se vean, no sé, más bonito, más como otoñal. Siento que se ve bonito así. Y pues ahí, esa parte, siento que se ve súper bonito. Lo que resaltó más así. Pues aquí decidí poner la canastita que les mostré que compré en Ross. Siento que en la sala se va a ver más bonita. La vamos a poner ahí. Y uno de los, uno de los jarrones que pinté, como si vieran tipo cerámica, tipo de... este Ay, cerámica, ¿no? Sí, creo que ahí se llama. Miren, le dio esa textura, lo pinté con bicarbonato y este, así es como le da esa textura. Entonces voy a ponerlo aquí, hace como que no queda nivelado. Eh, ya saben, estos ya los tenía, los coasters. Son los que compramos al principio. Voy a poner la velita y para darle un toquecito pues otoñal, una calabacita ahí, que se ve así bonito. Y ahí está. Sencillo, pero que pues se ve así bonito bien. Me gusta cómo se ve. Resalta mucho. Y pues ya aquí ya saben que había puesto esta y este ya la tenía aquí y aquí tenía esa esa cosita que la pusimos del otro lado. Aquí voy a cambiarle para poner este y esta calabacita que es verdecita para que combine como ahí todo el tema y siento que queda más bonito ahí. Pues este ya lo teníamos ahí, ustedes ya saben. Y así es como se ve ahí. Y pues ya aquí arriba para darle ese toquecito ya nada más, le vamos a poner una calabacita ahí, cafecita. Y de este lado compré este, este lo compré en la tienda de Hobby Lobby, la cosita esta que se las mostré hace mucho en un video. Y las velitas las compré en el Dollar Tree, se me hizo bien bonito, vean esto, qué belleza. Y ya este es el que teníamos allá en la parte de, ya saben que les mostré allá, pues ahora está de este lado. Y así es como quedó la parte de ahí arriba. Siento que se ve bonita, sencillita, pero sí le da ese toquecito otoñal. Y me gusta cómo se ve. Y también pinté estos dos que tenía yo negros y les puse estas ramitas y las voy a poner ahí. Miren, ya puse uno ahí. Pinté dos. Y esta área todavía no sé exactamente qué es lo que le voy a hacer, pero por ahorita puse algunas fotitos de la familia. Y este es el que tenía aquí en el... La mesa de centro, pero por ahorita la voy a poner ahí. Y mi plan de ahí es poner muchas fotos y comprar cuadros que sean cafecitos, que combinen con la casa, ya saben, beige y todo eso. Y llenarlo así de fotos de nosotros. Y aquí abajo lo que quiero hacer es comprar una, este, ¿cómo se dice? Una de las, este, ladders decorativas donde se pueden poner más fotos. Quiero que esta área sea como que de fotos. Y pues es lo que tengo pensado hacer, pero por ahorita sí es como está. Y pues ahora sí vamos a enseñarles cómo quedó todo esto. Esto es pues la entrada, ya saben, la puerta. Ahí es como está así. Me encanta cómo se ve esta parte. Aquí pues ahí pusimos las florecitas y siento que se ve súper bonito para tomarte una selfie. En ese espejo se va a ver padrísimo y me encantó. Y pues ya quisiera comprar la banquita de ahí porque como ustedes pueden ver ahí se ponen los, ponen los zapatos, mi niño. Y si tuviéramos una banquita. Ahí abajo de la banquita podrían estar sus zapatitos, pero por ahorita así está y me gustó mucho cómo se ve. Y pues ya la sala así es como se ve, déjenme les muestro. Y ya saben algo sencillo, yo no soy de la que le pone mucha cosa. Eh, aquí nada más ya saben lo que pusimos, puse un fondo bonito para que se viera. Ahí pusimos eso en la parte de ahí arriba pues la calabacita y pues los tonos que yo escogí para la casa como que ya son perfectos para otoño entonces no tienes que poner mucho porque pues ya está el color verdad eh, y pues ya y pues ya en este lado como ustedes pueden ver la decoración de ahí me encanta cómo se ve y pues así es como quedó chicas mi decoración sencilla pero siento que sí le da ese toquecito otoñal qué les parece a ustedes